el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha sido vital contar con políticas públicas dirigidas a egresados del sistema penal. Este trabajo titánico sigue una vez que los privados de libertad optan por algún beneficio o cumplen su pena dentro de los centros penitenciarios del país, dándole continuidad al proceso de transformación a las y los egresados con beneficio del sistema penal, implementando programas educativos, culturales, deportivos y brindando una atención integral, jurídica, además de la orientación psicoafectiva que reciben los familiares. A través de la Dirección General de Regiones para la Atención de los Egresados y con beneficios del sistema penal, se fortalecen los avances que se han realizado en los centros penitenciarios, con labores estructuradas, habilidades, conocimientos, actitudes y valores que permitan a las personas que han salido de los establecimientos comenzar a caminar en un piso firme. Existen los centros de residencia supervisada y las unidades técnicas de supervisión y orientación, espacios donde continúan recibiendo una atención directa y personalizada, en la cual se ejecutan los diferentes programas y proyectos en beneficio y en pro del desarrollo del bienestar de los egresados que siguen y fortalecen su proceso de transformación positiva y de completa reinserción social.